bueno, día del eclipse. Dicen que no nos va a tocar la luna sangrante a nosotros. Bueno, le voy a preguntar a Manuel Merchán, que es el director del observatorio. Presentémoslo como... Es la hora de presentarte junto a Binaria, la empresa de seguros del Grupo OSDE, la noticia que te va a sacar una sonrisa ni bien empezás el día. Manuel Merchán, que hace poquito estuvo aquí sentado a la mesa, es el director del Observatorio Córdoba y nos va a contar qué es que se podrá ver, aunque nos han anticipado que muy poquito, y qué actividades están planeando desde el observatorio hoy para público en general. ¿Cómo está Manuel? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, el eclipse, ¿le han preguntado mucho si veremos, no veremos y qué efectos puede tener en cada uno? Muchísimo, esta mañana, con los noticieros de la mañana, todo complicado. Todos lo han llamado. ¿Se verá, no se verá? ¿Es nuestra ubicación en el mapa lo que hace que se vea poco la luna sangrante, la luna roja? Claro, lo que hace que se vea poco es que es nuestra longitud, digamos. Es nuestra posición longitudinal. El problema es que el eclipse se produce cuando la luna aún está bajo el horizonte, o sea, la totalidad del eclipse se produce bajo el horizonte. Entonces, cuando le pase esa etapa, la sombra de la Tierra la empieza a descubrir a la luna, y en ese momento es cuando sale acá recién, más o menos a las 18:40, una cosa así. Y va a aparecer como mordida en una... Mordida. Como una especie de mordida, no sé cómo explicarlo, sí. A capela. Y bueno, va a aparecer y durante más o menos media hora, esa mordida se va a ir achicando hasta desaparecer. Bien. O sea, ¿eso es lo que vamos a ver a simple vista desde aquí de Córdoba o no? No, en realidad es difícil verlo porque todo eso acontece muy abajo en el horizonte. Desde la ciudad, para lograr ver eso, es muy difícil porque hay casas, árboles que nos van a tapar ese fenómeno. Para verlo hay que buscar un lugar donde el horizonte esté muy despejado, que podamos ver tipo como si fuera el mar, digamos, la línea bien del horizonte. Claro, o sea, los porteños mirando al río lo van a poder ver, que están más al este. Por ejemplo, mirando hacia algún lugar así con agua, claro. Es probable que se vea si es que no hay nubes, ¿no es cierto? Sí, hoy claro. Pinta feo acá porque... Sí. Claro, y encima está muy con mucha niebla. Mucha niebla. Claro, hay nubes bajas. ¿Y qué actividad, doctor, tienen previsto como para juntarse y hablar sobre el tema de los eclipses? Hoy justo, y es casi una casualidad porque no lo planeamos, tenemos la actividad de todos los viernes de julio que se va a llevar a cabo ahí en el Monserrat, en el salón de actos, que está muy bueno, es enorme. Y bueno, tenemos una actividad que se llama Pregúntale a un astrónomo, que dirigida a todo el mundo, para que vayan y nos pregunten lo que sea, en particular del eclipse, si quieren. Me encanta esa actividad, ya ha pasado por acá con los invitados. Y ahora, sobre todo que hay muchos niños y jovencitos que dicen, bueno, ¿cuál es la tarea del astrónomo? ¿Qué hace en definitiva? ¿Y qué podemos nosotros preguntarle sobre el tema del eclipse? ¿Los eclipses tienen tanta influencia sobre como le dan a algunas personas sobre el ánimo de las personas, sobre que sucedan o dejen de suceder determinadas cosas, Manuel, o eso es imaginería popular? Bueno, sobre mi ánimo tiene mucha influencia porque los medios dicen muchas cosas equivocadas. Ah, bien. O sea, lo calientan. Te calientan, te irritan, te hacen embolar. Sí. Claro, exactamente, no quería decir la palabra. No, pero la decimos nosotros, toda esa, o sea, te ponen como de color colorado, como la luna. Claro. Claro. Pasa, por ejemplo, que medios grandes como, no sé si lo puedo decir, pero TN o Clarín, sacan unas notas muy buenas y paralelamente sacan unas notas terribles. Muy mal. El eclipse es un fenómeno muy habitual. Los eclipses son habituales. Muy habitual. Pasan típicamente dos de luna y dos de sol por año. Ajá. Y es simplemente una configuración geométrica de la luna con el sol. La luna llena pasa cada 28, 29 días. Y no pasa nada. Y un eclipse es como si fuera una luna llena, no tiene nada distinto. O sea, yo no tengo nada en contra ni que la gente que quiere pensar que le... sé que pasa alguna cuestión más espiritual, mística o esotérica, pero no está dentro de nuestra disciplina. Claro, está bien. Bueno. ¿Y la particularidad que tiene este eclipse, esta luna color sangre, cuál es? ¿Por qué
¿Por qué le hacemos nota? Sería la pregunta. Y porque la hay, este año, la particular, este año, este eclipse, la particularidad que tiene es que es bastante largo. Comparado con otros, porque se coinciden dos cosas: que la órbita de la Luna está en su punto más lejano de la Tierra, y eso hace que se mueva más lentamente en su órbita alrededor de la Tierra. Y paralelamente, justo va a cruzar a la sombra de la Tierra por el centro, que es el lugar donde la sombra es más grande. Entonces se conjugan esas cosas y el eclipse es un poquito más largo. Entonces es el más largo en siglos. Siempre hay una forma de buscarle la vuelta. Para que tenga una particularidad. Y fascinantes son todas estas cuestiones del cielo, tan fascinantes que bueno, las personas capaz que cambian su actividad solo para levantarse muy temprano o acostarse muy tarde en el caso de que puedan tener una chance de verlo. ¿A qué hora es la actividad hoy? Lo más importante, me parece, discúlpame que te conteste otra cosa, es que estos fenómenos astronómicos, que son, desde el punto de vista astronómico, rápidos, permiten tomar conciencia del movimiento de los astros, en este caso la Luna, el Sol y la Tierra. Porque lo vemos directamente en tiempo real cómo la Luna, una manifestación de cómo la Luna se está moviendo alrededor de la Tierra. ¿Está bien? Sí. Entonces, que sirva, lo que estaría muy bueno, que sirva para que las personas se hagan preguntas, y si no se las pueden responder a través de internet o de la forma que vengan y nos pregunten a nosotros. Muy bien. ¿A qué hora es la actividad hoy en el Montserrat? A las 19. A las 19, todos invitados. Gracias, Manuel, por la atención, muy amable. No, por favor. Hasta luego. Manuel Merchán, el doctor Merchán, director del Observatorio Córdoba.